Seguimos en la previa, seguimos en Onda Mezquita Televisión. Estamos hablando de deporte, estamos hablando de fútbol. En los dos primeros bloques del programa hemos analizado, le hemos hecho la radiografía, lo que puede pasar el próximo domingo a las 8 de la tarde en el Arcángel entre el Córdoba y el Tenerife. Recuerden, quinta jornada de liga y el Córdoba pues obligado ya a ganar para no verse abocado ya a estar en los puestos bajos de la tabla clasificatoria. Bajamos ahora un escalafón, bajamos a la segunda B, grupo cuarto, estamos con Rafael Sedano y estamos también con Juan Antonio Gutiérrez de Deporte Cordobés. El Córdoba B, que también como su primer equipo, pues está atravesando un primer tramo de competición pues bastante delicado. Ahí lo están viendo en la zona baja de la clasificación, también en zona de descenso, y tiene una salida a Las Palmas. Juega contra Las Palmas Atlético y tiene que ganar un rival de esa zona para empezar ya a carburar y empezar a olvidarse de la zona baja, sobre todo que jugadores tan jóvenes pues que psicológicamente no se vean en zona de descenso, una categoría complicada, muy complicada, como el Linense, Cartagena, muy difícil. Está Lucas, Murcia, Extremadura, Cartagena, Mérida, de mi amigo Montagudo, que yo estuve trabajando con él o él conmigo en el Lucena, yo secretario técnico de Lucena, jugamos la fase de jugamos la Copa Rey. Y es buen entrenador. Y está en Cartagena, segundo clasificado con 10 puntos. Categoría complicada y sobre el inicio de la liga y también sobre el rival, hablaba el entrenador del Córdoba B, Jorge Romero, decía lo siguiente. Lo que pasa que, bueno, tenemos la, entre comillas, la tranquilidad de, lógicamente, queremos ganar y sabemos que al final esto depende de eso y aparte lo necesitamos porque es un poco la manera de refrendarlo todo lo bien que hacemos. O las cosas bien que hacemos, pero es cierto que al final los entrenadores solemos invertir mucho tiempo a nuestro trabajo, ¿no? En general, ¿no? Y cuando pierdes, pues todavía un poco más. Y es que sinceramente, después de todo ese tiempo y todo ese análisis y todo lo que intentamos rescatar, realmente me gusta lo que veo. Y tenemos que, no significa que nos quedemos sentados a esperar, ni mucho menos, pero porque tenemos que seguir insistiendo y si generamos mucho, intentar generar más, si nos generan poco, que en ese aspecto pues incluso estoy sorprendido porque esperaba que tuviéramos más problemas en ese aspecto, pues todavía intentar que nos generen menos y bueno, seguir un poco en la línea que llevamos y esperar que llegue el acierto, que al final eso, yo considero que es acierto. Sí, bueno, un partido, al final es un equipo muy parecido a nosotros, a nivel de juego, a nivel de incluso perfil de jugadores, y bueno, espero un partido en el que los dos equipos van a intentar hacerse con la posesión. Ellos son un equipo muy descarado a nivel ofensivo, y bueno, pues eso, un poco intentar lo que siempre hablamos, ¿no? Intentar encontrar esas debilidades que creemos que tienen para hacerles daño y un poco por esa línea. Y también este año pues abordaremos la tercera división, el grupo décimo de esta categoría, en el que este año hay tres equipos cordobeses. Ciudad de Lucena, que juega ante el Utrera, en tierra sevillana. El Puente Genil, que debuta en la categoría, viaja a Ceuta. Y el Espeleño, en casa, juega ante los Barrios. Ahí estamos viendo la clasificación, todo en la parte izquierda del cuadro, y han comenzado la categoría bastante bien. Juan Antonio, ¿te gusta la tercera? Sí, me gusta. Aparte, yo he ido mucho a Espiel porque mi cuñado hasta no hace mucho tiempo estuvo jugando en el Espeleño, que está también en el Córdoba, Fran Rabé. Y he ido mucho a Espiel a verlo cuando fue el ascenso a Andaluza. Yo iba a verlo casi todos los partidos de casa. Ya el año pasado hizo un temporadón con Rafa Navarro en el banquillo y este año pues es muy importante para la provincia de Córdoba que se sigan uniendo equipos, ¿no? Porque durante... En mi época llegamos hasta 5. Sí, ha estado unos años bastante estancada la tercera división y ya era hora de que hubiese representación cordobesa. Y hablando del Espeleño, llama la atención una localidad tan pequeña y que tenga, ahora mismo es el segundo equipo. Pero lo están llevando muy bien y han planificado muy bien y Rafa Navarro se lo merece porque es un gran chaval. Pues está invitado Rafa Navarro también a este programa para que venga y hablemos de la tercera división.
Vamos a hablar ahora de otro deporte, vamos a hablar ahora de fútbol sala, y es que mañana comienza la segunda división, la antesala de la máxima categoría del fútbol sala nacional, en la que este año tenemos a un representante cordobés, el ITEA Córdoba Fútbol Sala. El equipo cordobés que preside José García Román está dirigido por Macario, se tiene la presentación ante su público en la primera jornada, mañana a las 7 de la tarde en el pabellón de Vista Alegre. Va a ser una fiesta, bastante público se va a dar cita para este partido que es histórico. Llevamos mucho tiempo desde que la de Sal estaba en esta categoría, y la verdad que se merecía Córdoba tener un equipo en la segunda división. Vamos a ver de la mano de nuestro compañero Martín. Tiene una pieza preparada sobre la presentación de este equipo y en la cual nos presenta al equipo. Martín de la Virgen, que lo pueden leer también en nuestra plataforma digital de Onda Mezquita, en ahoracordoba.es, esta pieza más desarrollada. Así que os presenta al equipo. Temporada ilusionante donde la Salla para el fútbol sala cordobés. El ITEA Córdoba Club de Fútbol Futsal militará en segunda división, una categoría ya profesional. Por lo pronto, el equipo llega invicto de la pretemporada y esta jornada tendrá la primera prueba de fuego ante el Puerto Llano. Como equipo recién ascendido, no tiene más objetivo que hacer un papel decente en la categoría de plata y poder sellar la permanencia cuanto antes, aunque en el vestuario sueñan con algo más grande. Con mucha ilusión y con muchas ganas, con mucha expectación. Creo que todo el mundo, todos los amantes al fútbol sala en Córdoba, estamos de enhorabuena, y bueno, nosotros tenemos la suerte de poder formar parte de este equipo que va a intentar hacer una temporada digna que nos permita mantener la categoría. No hay que olvidar que Córdoba lleva 12 años sin fútbol sala de este nivel, y bueno, estamos, como digo, de enhorabuena y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Hay que ver la respuesta nuestra a la categoría, ¿no? Pero desde la humildad nosotros tenemos que ir un poco como el estilo Cholo, partido a partido, y no nos olvidemos que somos un equipo nuevo, que tenemos que trabajar muchísimo, que cada sábado hay que pelear al máximo e intentar buscar la salvación cuanto antes, y si quedan 10 jornadas y estamos en una situación cómoda, porque no vamos a mirar a otras cosas, ¿no? Pero lo principal para nosotros es salvar la categoría lo antes posible y bienvenido sea lo que tenga que venir. El ITEA, después de quedarse a las puertas del ascenso, subió a segunda división gracias a un acuerdo de patrocinio con el Córdoba, que avaló al club presidido por García Román. Bueno, en todos los sentidos, aparte del obvio del económico, luego creo que es súper importante la expectación que ha generado a nivel de todo el cordobesismo, de todos los amantes del deporte en general, sentirse identificado con los colores, con el escudo del Córdoba, algo muy importante para todo el entorno del club, para los chicos, para el cuerpo técnico, para todos los conocidos, amistades, y bueno, creo que es muy bonito que se vea ese escudo paseándose por las pistas de fútbol sala de toda España también. Curiosamente, el capitán del ITEA volverá a vestir la elástica blanquiverde, ya que se formó en las categorías inferiores del Córdoba antes de cambiar el césped por la pista, llegando hasta el filial cordobesista. Bueno, para mí ya no me parece algo nuevo, porque hace muchos años tuve la gran suerte de vestir esta camiseta, ¿no? Y quién me iba a decir, ¿no?, que cambiando de deporte pues y me vuelvo a encontrar con la misma camiseta, que prácticamente es la que he vivido hoy desde chiquitito, ¿no? En el que hasta ahora era conocido como el conjunto granate, son conscientes de que la permanencia pasará por Vista Alegre. Y es que no solo podrán pasear el nombre de Córdoba por alguna de las pistas más importantes del panorama nacional, sino que, además, brindarán a la ciudad la posibilidad de poder disfrutar del fútbol sala de élite. Nos gustaría ver pues cada 15 días esta grada, este pabellón lleno, animándonos, porque esta categoría es muy complicada, y bueno, como suelo decir, un equipo no es nada sin su afición, sin su gente, y esperemos sentirnos arropados cada fin de semana que disputemos aquí un partido, porque lo vamos a necesitar. Prácticamente la pretemporada, incluso siendo agosto, ¿no?, que está todo el mundo de vacaciones, hemos visto la gente muy animada con nosotros, y la verdad que esperamos y sabemos que el sábado van a estar con nosotros. Este escudo representa a una ciudad muy grande, que tiene una afición muy grande. Ya vimos que el mismo Bernabéu se llenó gran parte de la grada en la que cogen un estadio 90.000 personas, y por supuesto que sabemos que van a estar con nosotros y cada semana van a buscar un hueco ahí para estar con nosotros. Ya lo han demostrado en pretemporada, y en temporada estoy seguro que van a estar ahí.
Y por último, la máxima categoría del balonmano nacional, y la invitamos a que vayan tanto a ver el balonmano en Puente Genil como el partido de mañana por la tarde del ITEA Fútbol Sala. Son, la verdad, que unas categorías bastante atractivas para ver, y hemos presentado ya al ITEA de Fútbol Sala, y ahora en balonmano, en la máxima categoría, en la Asobal, juega el Ángel Jiménez Avia de Puente Genil. Primer partido en casa, cayó derrotado en la primera jornada, y tienen ahora el primer partido en casa mañana sábado por la tarde ante el Irún. El club prepara así la campaña de abonado. Y la previa del Ángel Jiménez Avia de Puente Genil, como todos los viernes, viene de la mano de Antonio Manuel Torres, de Babel.com. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña previa del partido que va a disputar mañana sábado el Ángel Jiménez Avia de Puente Genil frente al Bidasoa Irún, un partido en el cual pues podemos decir que son dos equipos muy necesitados, ya que ambos han empezado perdiendo la primera jornada de Asobal. Puente Genil lo hizo por 3 goles la semana pasada en Cuenca, y Bidasoa Irún pues cayó sorprendentemente frente a un Huesca que está resultando muy peleón en este comienzo de temporada, y esa derrota casera pues ha hecho mucho daño en lo que es la entidad irundense, irundarra, porque el presupuesto y el proyecto que tiene este año Bidasoa como Puente Genil pues han apostado por hacer algo más en esta Liga Sobal. Ambos llegan con mucha necesidad, como decía, porque es un partido súper importante para empezar a coger la dinámica de victorias. Tenemos que tener en cuenta que en el último año, por ejemplo, Puente Genil, de los pocos puntos que se perdieron, bueno, que se dejaron en casa los pontanos, fue frente a Irún. Tanto en Copa como en Liga no consiguieron, fueron 2 empates los que cosecharon, y bueno, pues allí una derrota en Irún. Con respecto a la parte técnica, pues podemos decir que el equipo de Jacobo Cuétara llega a Puente Genil pues con la baja del lateral izquierdo John Vázquez, y tanto Muña como Rodrigo Salinas, el chileno, están tocados del primer partido y han estado entrando poco durante la semana, pero a buen seguro formarán parte de salida en el equipo vasco. También, bueno, pues destacar la figura de Leo Renault, que ha vuelto de la Liga Francesa, es uno de los mejores jugadores, bajo mi punto de vista, que ha pasado por los últimos años por España, y ha retornado a la Liga Española, a la Asobal, con un equipo fuerte, consolidado, como comentaba anteriormente, y cuyas aspiraciones pueden ser muy similares a las de Puente Genil. Por otro lado, el equipo de Puente Genil, el Quino Soler, ha tenido una baja de última hora sensible, ya que Mario Porras, el central, tras un encontronazo que tuvo la semana pasada en el partido de Cuenca, ha tenido una pequeña rotura en el lateral muscular, y entonces pues va a tener que estar de baja unos partidos, y realmente pues es una baja sensible, porque Mario es un poco el organizador del juego ofensivo, aunque bueno, pues esa plaza será suplida por Nacho Moya. La primera línea, el resto del equipo está todo a disposición de Quino Soler, y bueno, pues entre ambos equipos, pues como ha destacado Jacobo Cuétara, lo más temible pues es la primera línea de Puente Genil, porque realmente este año, como hemos comentado anteriormente en otras emisiones, Puente Genil ha hecho un equipo enfocado básicamente en el ataque ofensivo y reforzando la defensa, y bueno, pues Irún jugará pues como juega siempre. Irún juega, tiene un estilo de juego muy marcado, pues Jacobo Cuétara es una persona que tiene muy claro el tipo de balonmano que quiere, y basa todo en la defensa y rápidos contraataques, donde gente como Kauki y Leo Renos, por ejemplo, son verdaderos estiletes a la hora de finalizar rápido las jugadas. En definitiva, un partido bonito que será televisado por Movistar Plus. También, bueno, pues está de moda el Ángel Jiménez últimamente, que Canal Plus pues retransmite partidos de ellos, y lo podrán disfrutar si tienen ese tipo de paquete deportivo. Y también, pues, entre otras novedades, pues
También citar que la Peña Legión Contana, de allí de Pontegenil, que está celebrando aniversario, va a presentar oficialmente lo que va a ser la nueva mascota de tanto de la Peña como del club, y una serie de actividades previas, pues como siempre, en plan, pues para hacer un poco una fiesta cada partido. Como siempre, pues invitar a todos los cordobeses a que, si os gusta el balonmano y queréis disfrutar del deporte de élite, pues a 40 minutos en coche tenéis el alcalde Miguel Salas para disfrutar de un espectáculo deportivo que la verdad merece la pena ver. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña previa del partido que va a disputar mañana sábado el Ángel Ximénez Avia de Pontegenil frente al Bidasoa Irún, un partido en el cual pues podemos decir que son dos equipos muy necesitados, ya que ambos han empezado perdiendo la primera jornada de Asobal. Pontegenil lo hizo por 3 goles la semana pasada en Cuenca, y Bidasoa Irún pues cayó sorprendentemente frente a un Huesca que está resultando muy peleón en este comienzo de temporada, y esa derrota casera pues ha hecho mucho daño en lo que es la entidad irundense, irundarra, porque el presupuesto y el proyecto que tiene este año Bidasoa como Pontegenil pues han apostado por hacer algo más en esta Liga Sobal. Ambos llegan con mucha necesidad, como decía, porque es un partido súper importante para empezar a coger la dinámica de victorias. Tenemos que tener en cuenta que en el último año, por ejemplo, Pontegenil, de los pocos puntos que se perdieron, bueno, que se dejaron en casa los pontanos, fue frente a Irún. Tanto en Copa como en Liga no consiguieron, fueron 2 empates los que cosecharon, y bueno, pues allí una derrota en Irún. Con respecto a la parte técnica, pues podemos decir que el equipo de Jacobo Cuétara llega a Pontegenil pues con la baja del lateral izquierdo John Vázquez, y tanto Muña como Rodrigo Salinas, el chileno, están tocados del primer partido y han estado entrando poco durante la semana, pero a buen seguro formarán parte de salida en el equipo vasco. También, bueno, pues destacar la figura de Leo Renault, que ha vuelto de la Liga Francesa, es uno de los mejores jugadores, bajo mi punto de vista, que ha pasado por los últimos años por España, y ha retornado a la Liga Española, a la Sobal, con un equipo fuerte, consolidado, como comentaba anteriormente, y cuyas aspiraciones pueden ser muy similares a las de Pontegenil. Por otro lado, el equipo de Pontegenil, el Quino Soler, ha tenido una baja de última hora sensible, ya que Mario Porras, el central, tras un encontrazo que tuvo la semana pasada en el partido de Cuenca, ha tenido una pequeña rotura en el lateral muscular, y entonces pues va a tener que estar de baja unos partidos, y realmente pues es una baja sensible, porque Mario es un poco el organizador del juego ofensivo, aunque bueno, pues esa plaza será suplida por Nacho Moya. La primera línea, el resto del equipo está todo a disposición de Quino Soler, y bueno, pues entre ambos equipos, pues tanto como ha destacado Jacobo Cuétara, lo más temible pues es la primera línea de Pontegenil, porque realmente este año, como hemos comentado anteriormente en otras emisiones, Pontegenil ha hecho un equipo enfocado básicamente en el ataque ofensivo y reforzando la defensa, y bueno, pues Irún jugará pues como juega siempre. Irún juega, tiene un estilo de juego muy marcado, con Jacobo Cuétara, es una persona que tiene muy claro el tipo de balonmano que quiere, y basa todo en la defensa y rápidos contraataques, donde gente como Kauki y Leo Renos, por ejemplo, son verdaderos estiletes a la hora de finalizar rápido las jugadas. En definitiva, un partido bonito que será televisado por Movistar Plus. También, bueno, pues está de moda el Ángel Ximénez últimamente, que Canal Plus pues retransmite partidos de ellos, y lo podrán disfrutar si tienen ese tipo de paquete deportivo. Y también, pues, entre otras novedades, pues también citar que la Peña Legión Contana, de allí de Pontegenil, que está celebrando aniversario, va a presentar oficialmente lo que va a ser la nueva mascota de tanto de la Peña como del club, y una serie de actividades previas, pues como siempre, en plan, pues para hacer un poco una fiesta cada partido. Como siempre, pues invitar a todos los cordobeses a que, si os gusta el balonmano y queréis disfrutar del deporte de élite, pues a 40 minutos en coche tenéis el alcalde Miguel Salas para disfrutar de un espectáculo deportivo que la verdad merece la pena ver. Y nos despedimos hasta el próximo lunes a las 9:30 de la noche, día en el que abordaremos todo lo que ha pasado en el fin de semana en el panorama deportivo cordobés, centrándonos sobre todo en el Córdoba Club de Fútbol. Esperamos contarle una victoria. Juan Antonio, muchas gracias por haber venido y esperamos tenerte en más ocasiones con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y Rafael, esperamos contar un triunfo el próximo lunes. Que gane el Córdoba, porque creo que va a ganar. Esperemos que sí. Hasta el próximo lunes. Gracias por su confianza. Adiós.